Buenas tardes, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Este proceso de juicio político no es una revancha ni ninguna venganza, señor exministro. Es la potestad que la Constitución nos otorga de hacer control político y sancionar a funcionarios públicos que vulneran los derechos como usted claro señores ministro que existe una tasa de homicidios altos en el ecuador de delincuencia de organizaciones criminales y quiere saber por qué porque este gobierno tiene corrupción y pos posibles vínculos con el narcotráfico. Y por ello esta asamblea ha formado una comisión multipartidista en busca de la verdad. El pensamiento irracional es el suyo, general Carrillo. Usted fue el responsable por la falta de seguridad en el país, de las nueve muertes y toda la represión social que existió en junio del 2022 por el caso Bernal, por el uso extramilitante de fuerzas de la Policía Nacional. Su misión si sí era de luchar contra la inseguridad. A ellos debía atacar y no a los que en junio del 2022 estuvieron legítimamente en el derecho a la resistencia en búsqueda de oportunidades por este gobierno, pero lamentablemente no respondió ni responde hasta el momento. Por medio de usted, señor ex ministro, decir que el gobierno es quien nos queda debiendo, incluso le queda debiendo a usted para no poder realizar una gestión adecuada bajo el marco de su competencia. Esto es por el pueblo ecuatoriano, por los fallecidos, por los heridos, por la vulneración de derechos en su gestión como ministro general Patricio Carrillo. Asuma la responsabilidad política que la constitución... Y el decreto ejecutivo 381 del 30 de marzo del 2022 le ordena a precauterar derechos constitucionales de los 18 millones de ecuatorianos. Y usted lo incumplió, ex ministro. Colegas asambleístas, los compañeros interpelantes y yo hemos realizado todo el trabajo posible para llegar a este momento. Y no dejar en la impunidad muertes, heridos, vulneración de derechos, incumplimientos de función. Hoy está la decisión responsable en cada uno de nosotros. Y consciente será de ustedes, colegas asambleístas. Les invito a todas las bancadas a sumar. Propongamos la bandera del Ecuador y no de intereses individuales. El pueblo ecuatoriano sabrá juzgar su acción. No dejemos en la impunidad y censuremos al exministro Patricio Carrillo. Con esto, colegas asambleístas, aquí estamos los responsables frente al pueblo ecuatoriano. Ya de aquí se abrirá seguramente el debate y saquemos la esperanza para el Ecuador. La esperanza para este país que busca la justicia. Mientras el gobierno no rectifique, no dé huidos al clamor popular de la gran mayoría de la gente, porque no son solamente dirigentes populistas, como dijo usted, ex ministro, es un pueblo organizado, un pueblo que clama justicia. Igualdad, equidad y vivir dignos, eso es lo que buscamos. Y por ello hoy esta Asamblea, este Pleno de la Asamblea Nacional, tiene que con responsabilidad actuar. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, muchas gracias, seguiremos aquí luchando por la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Gracias, presidente.